El día viernes, inmediatamente fue un llamado al 101 que requería presencia policial por una persona que estaba ingresando a un domicilio en calle Chacabuco, jurisdicción de comisaría segunda. Al arribo del personal policial, se procedió a identificar y detener a el ex empleado policial que fue detenido hurtando salamina ahí en el local de los chinos allá en la avenida Alvear. Bueno, esta persona estaba ingresando al domicilio de la expareja, que es también empleada policial. Aparentemente tenía conocimiento que la mujer no estaba en el domicilio, rompió un vidrio a la puerta para ingresar. En el interior se encontraba una niñera, bueno, entonces inmediatamente llamó al 101, bueno, se logró la detención de esta persona.